Aquí en México, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, una presa particular tiene abandonados de hace meses o años a varios delfines y lobos marinos en un parque acuático. En 1979, en la Ciudad de México, abrió sus puertas el parque acuático llamado Aguas Salvajes, posteriormente renombrado como el Rollo Chapultepec. Un balneario que se destacaba por sus grandes toboganes, distintas piscinas, chapoteaderos y una inmensa alberca de olas. Ubicada en la tercera sección de Chapultepec por la empresa Convivencia Marina, siendo un atractivo turístico en la ciudad. Enfrente de este parque se encontraba Atlantis, otro atractivo turístico, el cual se especializaba en ser un delfinario donde había espectáculos de animales. El día de hoy me acompañarás a investigar estos dos lugares y te contaré la historia y tragedia de estos mismos. Esta es la entrada del lugar, la cual predomina el graffiti, y pues vamos a entrar a ver qué nos depara este sitio. Ya estamos en la parte de adentro, lo que se le llamaba el rollo, o igual la ola. Como pueden ver, literalmente es un lugar que sí se siente abandonado, especialmente por los toboganes y las estructuras que literalmente hacen una alberca, pero como pueden ver, pues ya está totalmente deteriorado. Hay partes que están picadas, eso es lo que nos sorprende. Y en verdad creo que algo bastante llamativo son los propios toboganes de agua. Ustedes no están para saberlo, pero a mí me tocó venir a este lugar cuando yo era un niño de 3, 4 años, todavía me acuerdo, no, unos 5 años. Y no mal recuerdo, pero me estaba en la propia alberca que era de olas, que literalmente hacían como las ficticias y la gente pues ahí jugaba. Aquí está Kevin, literalmente, ¿cuánto mediría esta alberca? Como unos 60 más o menos. Sí. Para los años 2000, este lugar cambió su nombre por El Rollo y de ahí su administración, pero no es hasta 2007 que cierra de manera permanente, principalmente porque la gente dejó de ir y de ahí la poca rentabilidad del lugar, donde el mantenimiento tanto del agua como de las instalaciones fue un factor muy importante, dejándolas en un abandono total y deterioro. Aquí vean cómo, pues obviamente aquí era donde tiraba el agua, todo tobogán tiene para tirar el agua y hacer que te resbales chido en estos toboganes. Vamos a intentar meternos tantito. Ay. Me voy a ensuciar porque esto en verdad está lleno de polvo, pero vamos a ver qué tal. Oh my god. Wow. Aquí ya estamos adentro. Y ahí está el fondo, si se pueden dar cuenta. No, nada no, fuera de lo común, la verdad, pero bastante interesante contemplando que esta estructura tiene más de 20 años aquí. Ahorita esta es la zona aparentemente que era de comida, una de varias que había, pero en esta parte es donde había mesas y aquí pues la gente te servía. Lo que cabe resaltar y se me hace bastante interesante de aquí son los conectores que hay, los cuales son aparentemente nuevos y esto da una referencia de que aunque el lugar parezca en verdad abandonado, ha habido uno que otro mantenimiento que le han dado y también obviamente la presencia de todo este graffiti, los cuales, si se dan cuenta, algunos están bastante interesantes. Aquí tenemos un teléfono que vamos a intentar ver si el conector sirve. Ok. Nada. O sea, sí están los conectores, pero no hay energía. En esta parte es uno de los, creo, toboganes principales que estaban abiertos. Y de aquí nos sorprende el gran tamaño de este, el cual sí era bastante enorme. Imagínense, este lugar llegaba a albergar por día a más de 3.000 personas que venían de visita, obviamente cobrándoles su acceso, y llegaba a ser Semana Santa y días festivos los más fuertes, en el cual llegaba mucha gente. Aquí literalmente podemos ver que esta es agua estancada de quién sabe cuántos años. Vamos a ver. Ahí lo pueden ver. Y lo que igual sorprende es que hay envases de bebidas. Ya saben qué tipo de bebidas aquí. Literalmente aquí es la alberca más grande donde estaban las olas artificiales que la gente hasta allá
es donde literal llegaba la ola, se empezó a mover y parecía pues casi casi como una playa con olas. Aquí empieza bajito, bajito, bajito y como si fuera el mar, empieza a ser más profundo, más profundo, más profundo hasta llegar acá. Estamos aquí ya dentro del mecanismo que hacían las olas y si se dan cuenta en las partes de ahí es donde yo quiero pensar había unos motores o algo así que hacían que impulsara el agua. De aquí caían por la rampa y es que hacían este efecto, pero obviamente ahorita el sistema pues podemos ver que ya lo quitaron. Con imágenes de años pasados se puede ver un mayor deterioro y abandono de este lugar, pero actualmente creo que está un poco más cuidado y con menos escombros. O sea, yo creo que esta es la parte en la que las personas, como en los parques acuáticos, literal, venían y hacían como un show para toda la gente que estaba en la alberca. En la alberca de olas. Y aquí bailaban, tú los observabas desde abajo. Incluso me acuerdo que hacían como actividades. Lo que podemos ver aquí interesante es que ha empezado una construcción, la cual desde hace años no se había visto, es reciente. No sabemos qué puede ser para este parque después. Pero sí hay personal. Bueno, esta parte la verdad sí da un poco de terror. Se me hace interesante. Imagínense qué no puedes hacer aquí. En muchos aspectos podrías hacer muchas cosas aquí. Pero bueno, nosotros nos vamos a arriesgar. Aquí en el detrás de cámaras de una foto. Hello. Ahorita lo que vamos a hacer es tomarnos unas fotos aquí, porque este lugar en verdad se presta para eso. Así que váyanos a seguir a Insta y recuerden que si ustedes ponen el link en sus historias y me arroban, les estaré agradeciendo y también siguiendo en distintas redes. Justo enfrente de este parque es que encontramos el delfinario Atlantis, el cual era muy llamativo por tener animales marinos, los cuales hacían shows, al igual que otras cosas que este mismo tenía. Por aproximadamente un boleto de 60 pesos, este te daba acceso al parque, a un museo de grutas marinas, arrecifes didácticos y el espectáculo de delfines y lobos marinos. Con el paso de los años, estos dos lugares, que casi eran uno mismo, comenzaron a tener problemas de rentabilidad. Las personas ya no iban a visitarlos. Nos encontramos ahora en las gradas de lo que era llamado Atlantis. Como pueden ver, aquí están las gradas y enfrente estaba lo que era el estanque principal para que estos animales jugaran, hicieran su espectáculo y su show. Por otro lado, oficialmente en 2009, Atlantis, el show marino, cerró permanentemente sus instalaciones por una supuesta remodelación, la cual nunca llegó. Posteriormente al cierre de Atlantis, lo que sorprende es que con este mismo es que dejaron una a más de 20 delfines y 4 especies de lobos marinos dentro de las instalaciones. Aquí en México, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, una presa particular tiene desde hace meses o años a varios delfines y lobos marinos en un parque acuático. La empresa que los manejaba se escudaba en esta supuesta remodelación y que por eso los mantenían ahí, ya que próximamente se iba a reabrir, dejando estos en las albercas que tenían a su propia suerte. En 2012, más de 3 años de este cierre definitivo, la Profepa y medios de comunicación intervinieron para intentar rescatar a estos animales. Solo se sabe que alguien cada cierto tiempo estaba encargado de darles de comer, pero obviamente en condiciones bastante deplorables que el mismo parque empezaba a tener con el paso de los años. Se cuenta que las personas que pasaban por ahí escuchaban los chillidos de estos pequeñitos intentando pedir. No es hasta 2017 que oficialmente rescatan a 3 hembras de lobos marinos, las cuales fueron llevadas a Nuevo Vallarta, Nayarit. Y si te preguntas por los ejemplares de delfines y otro lobo marino que aún había ahí, es un misterio dónde están actualmente, pero se cree pudieron en ese propio parque. Obviamente aquí, que es el escenario principal, estaba totalmente adaptado
para que los animalitos salieran. Aquí se presentaban ante el público y esta alberca que vemos es donde aparentemente los dejaron años. Fuentes extraoficiales dicen que se los llevaron a otros criaderos, pero hasta la fecha nadie sabe oficialmente dónde están los pequeños delfines. No es hasta el 2019 que el gobierno adaptó el Parque Atlantis como un lugar para hacer skate con estas albercas, adaptándolas, y de aquí pues puedes venir con tu patineta, patines, lo que tenga ruedas, a jugar y entrenar un poco. Bueno, realmente vengo a patinar, a distraerme y alejarme un poquito del, ahora sí que de la ciudad en la ciudad. ¿Sabías antes qué era este lugar? Sí, de hecho me tocó de niño venir a visitarlo. Era Atlantis, era un parque acuático. Ahí andaban como, bueno, por acá eran pericos, por acá, creo que lo padre eran los delfines. ¿Y actualmente cómo ves la remodelación que han hecho para skate? La verdad es que está súper padre. La verdad es de que soy skate de la vieja escuela y está padre que ahorita todos los skates que están motivados, estos espacios creo que, aparte de ser muy urbanos, también pueden, pues ya no son tan maliciosos, ¿no? Ya ves a niños jugando, niños tomando clases, entonces creo que está súper cool. También aquí me gustaría resaltar los reportes que en su momento hubo sobre la explotación de estos desde su inauguración, la cual nos pone a cuestionar mucho la forma en cómo eran amaestrados para hacer estos shows a costa de muchas cosas. Por su parte, la llamada ola o el rollo se mantuvo hasta hace poco en un olvido total, donde el tiempo deterioró mucho el espacio y las cosas que ahí albergaba. Sin duda estos dos sitios, que básicamente eran dos en uno mismo, marcaron para muchas personas grandes momentos que quedarán en la historia de México, especialmente de Chapultepec. Por lo que pudimos ver, están construyendo dentro de estas ubicaciones, pero no pudimos encontrar información o no las pudieron dar ahí para saber qué va a ser este lugar posteriormente. Y bueno amigos, ahorita estamos en el parque que está enfrente, un parque ya abierto donde hay figuritas de animales. Y con esto concluimos el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse y comentar su parte favorita, lo que más les llamó la atención de este video. Yo soy Efraín Esqueda y en verdad muchas gracias por verme. Motomami, 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 motomami. Adiós amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Un gusto, yo soy Efraín Esqueda, no olvides seguirme.